Hello, good evening, participants. Good evening. Hello, hello. Good evening. Hi. Okay, we're going to start right now. Let me see if I'm projecting. Yes, I am. Okay, so let's give the others one more minute for them to join, and then we begin, okay? Then we start. Hola. Hello, Linda. Welcome. Good evening. Good evening. Good evening. Okay, so we are going to start because of the time, because of the punctuality. Let's begin. Bueno, vamos a iniciar debido a la puntualidad de ustedes. So let's begin. Don't forget your cameras, please. No olviden tener sus cámaras on, sus cámaras encendidas. Eso es importante si tenemos mejor engagement, mejor desarrollo y dinámica de la clase. Okay, so welcome everyone. So nice to see you. We begin our video conference number 10 today. Imagine how far we are going. We are in the middle right now, in the middle of the... well, of the module, practically, right? Estamos ya a mitad de módulo, entonces vamos avanzando ya, yendo, dirigiéndonos ya, ¿verdad? Los últimos contenidos para ese primer module, para ese primer módulo. So, well, let's begin, let's start. Today is Wednesday, September the 1st, 2021. And this is our video conference number 10. So we don't premiere the week, but we do premiere the month, right? So no estamos estrenando la semana, pero sí el mes. We start with September, the first day in our video conference number 10. Okay, so let's see what we had for today, participants. Today we're gonna finish this unit number 2. The topic of the simple present with routines. Today's vocabulary, it's gonna be a little bit more difficult, I must confess, but it's gonna be quite effective and oriented to your job. El vocabulario que tenemos planificado utilizar para esta noche, les anticipo, tiene cierto grado de dificultad porque ya va bien, bien orientado a lo que ustedes hacen, ¿verdad? Entonces ya dejamos atrás lo de check emails, ya es un poquitito más avanzado, pero es vocabulario que ustedes van a, con el cual se van a familiarizar y van a entender. Ya con eso vamos terminando esta unidad y este tema de daily routines with simple present. So, let's begin. Let's see class objective. Yes. So, let's see our class objective for today. Un voluntario que pueda leer el objetivo para la videoconferencia de esta noche. The class objective for today. Okay, Juan Diego. Good evening. Evening. At the end of this session, participants will be able to
to identify and use simple present statement with routine. Exactly, yeah. At the end of the session, participants will be able to identify and use simple present statements with routines, right? So that is what we had for today. Yes, a simple present daily routines. So we are gonna have this mini exercise of new vocabulary. Este es el nuevo ejercicio de vocabulario que tenemos para esta clase, un poquito más pesadito, más rebuscado, como pueden ver, es solo una parte, pero que va a ser bien efectivo, ¿verdad? Y va en línea con algunas de las activities, with some of the activities, con algunas de las actividades que ustedes realizan en su trabajo cada día. So, let me get you into the pronunciation. Let me get you acquainted into the pronunciation. Permítanme familiarizarlos con la pronunciación y las definiciones, and the definitions, right? So we have number, well, they are in disorder, actually. Check proposal. This is the first one we have in here. Check proposal. Number two, check inventory. Check inventory, plan training, analyze statistics, statistics, transfer calls, organize receipts. So what is check a proposal? What is checking a proposal? Well, checking a proposal means when you have a project, when you implement a project and you see all the generalities of that project, who is participating and the benefits, the vision, the mission of the project, right? Check a proposal, revisar una propuesta, ya sea una propuesta de un proyecto, una propuesta de un trabajo, una propuesta de algún taller que ustedes vayan a realizar en sus trabajos, de algún, que alguna, un cambio que quieran hacer. Entonces, eso se llama check proposal. Y ahí le pueden agregar ustedes las palabras, ¿verdad? Por ejemplo, el que les acabo de compartir, check proposal for a workshop. Ajá. Revisar una propuesta para un taller, o sea, una capacitación, ¿verdad? Un seminario. Another example can be check proposal for a project. ¿En qué otras situaciones podrían revisar ustedes o someter a revisión una propuesta? In what other activities from your job? Piensen en sus trabajos, por favor. You can tell me in Spanish. Me pueden decir en español. Así vamos. Una propuesta de publicidad, teacher. Okay, exactly. Check a publicity proposal. Muy bien. No sé quién más trabaja con proyectos de ustedes. ¿Alguien más que trabaja con proyectos? O con actividades que requieran revisar propuestas. Nobody else? No? Okay. So that is check proposal. ¿Está claro el significado de check proposal? Check a proposal. ¿Sí? Okay. It's clear. Check inventory. ¿Alguno de ustedes trabaja en el área de contabilidad? In the accounting area? Yes. Yes, okay. Do you check inventory? ¿Revisan inventario? Yes. ¿Realizan inventariado? Okay. Esa es una función de un. Auditor. Auditor, ¿verdad? Entonces, auditor checks that. Yes. Very good. The auditor checks that. Next. Plan a training is like this, like checking a proposal, but for example, when you have a seminar to develop. Plan a training quiere decir o se refiere a planificar, programar una sesión de entrenamiento. Por ejemplo, cuando llegan nuevos empleados a una compañía, cuando llegan nuevos empleados, le pueden decir newcomers, ¿verdad? Los recién llegados, los nuevos empleados, newcomers, newcomers, newcomers.
Entonces a ellos se les hace un onboarding training. ¿Qué es un onboarding training? Un onboarding training es una, ¿cómo se llama ese taller o esa serie de talleres que se dan al inicio para alguien, para que conozca ese ambiente? Capacitación. O inducción. Inducción, esa es la palabra que buscaba. Una capacitación sobre, o para inducción, para inducir a los nuevos empleados, para que conozcan la compañía, right? Entonces, tal vez alguien está planeando un onboarding training, un taller o una serie de talleres de inducción, de entrenamiento, el famoso entrenamiento, ¿verdad? En las empresas. Ajá. So, onboarding training. Tal vez, bueno, ahorita está muy de moda eso. Plan a training for the use of ICT. Por ejemplo, plan a training for the use of ICT. Planificar un entrenamiento para programar o planear. Un entrenamiento para enseñar cómo utilizar las TIC, for example, right? Cómo utilizar la tecnología, cómo utilizar las diversas plataformas que hay ahora o cómo trabajar con un sistema en específico. Los jefes organizan esto. Plan a training for the use of ICT. Si ustedes me preguntan, Teacher Kevin, ¿y qué es eso de ICT? Information in Communication Technology. Ahí está. Information Communication Technology. Esas son las famosas TIC o las famosas tecnologías de la comunicación e información. Tecnologías de información y comunicación, las TIC en inglés, okay? Information Communication Technology. Alguno de ustedes mencionaba la vez pasada, y me gustó ese ejemplo también, que ahora hay ya talleres o entrenamientos sobre self-care, de autocuido, ¿verdad? Ajá. Existen trabajos de, existen capacitaciones para trabajar en grupos, o sea, eso de promover una cultura de trabajo en grupo. Yes. ¿Sí? Ajá. En sus empresas. Teamwork. Uh-huh. Yes, trabajo en grupo. Uh-huh. Social communication. También hay talleres, ¿verdad? Para comunicación social, si no me equivoco. Me corrige ahí, Mr. Bautista. Yes, right. Teachers, también hay clases de oratoria. Clases okay. De producción, clases de algún programa en específico okay. De edición bien. De ya sea de video o de okay. Audio. Ahí está, muy bien. Ya ven, de eso se trata, de ir ya contextualizando esto a sus trabajos, ¿verdad? Plan a training. Analyze statistics. ¿Alguno de ustedes tiene como dentro de sus funciones estar analizando datos o estadísticas? ¿O números o cantidades? Yes, no? Yes, teacher. Yes, okay. Uh-huh. Entonces ahí, este es para ustedes. Analyze statistics. Uh-huh. Yes. Uh-huh. Yes. Uh-huh. That is correct. Yes. Uh-huh. Excellent. Nice. Let me see. Transfer calls. Mm-hmm. Yeah, you transfer your, you have a call, you have a phone call, tienen una llamada, pero ya no la pueden atender. Entonces, ¿ustedes qué es lo que hacen? You transfer that call, right? Transfer calls. Organize receipts. Organize receipts. ¿Alguno de ustedes le corresponde ordenar recibos, facturas? ¿Todo eso? ¿Sí? ¿No? ¿Yes? Yes, no? Yes. Okay, okay, very good. Very, very good. Excellent. Questions, people? No sé si tienen alguna duda o me expliqué o no me logré explicar, no me di a entender con este vocabulary. Juan Diego? Yes, I have a question. Yeah. ¿Cómo se podría decir en el caso de análisis
Analyze statistics. Analyze statistics. En el caso de, por ejemplo, el IVA trasladado, el IVA acreditado, ¿cómo se puede decir en inglés? En mi caso, por ejemplo, me toca hacer análisis mensual. Ok. Yo entiendo que se puede decir como taxes, pero no sé cómo. Yes. Como se refiere a diversos procesos, así como lo del IVA. Eso es lo del IVA, es impuesto al valor agregado, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Ajá, súper. Entonces ahí sería, Juan Diego analyzes monthly finances. ¿Me olvidé? Todo lo que tiene que ver con las finanzas mensuales. Ingresos, egresos, incomes, outcomes, payrolls, planillas, licitations, licitaciones. Let me see. Drawings, los famosos arqueos, los que son de contabilidad, ¿verdad? Creo que esa es la palabra, arqueo, ¿sí? ¿Verdad? Yeah, okay. No, so, sí. Right? Excellent. So, that is. ¿Verdad que está un poco más pesado este vocabulario? Yes, no? Sí, yes. No? Yes, teacher. Sí, ¿verdad? Yes, teacher. Yes, estas rutinas sí son más difíciles de decir. Más difícil es decir I drink coffee in my job. Yes, pero esto ya se va pegando a lo más real de su contexto, a su trabajo, ¿ok? Recuérdense que por eso el programa es inglés para el trabajo. Ustedes utilicen inglés en su trabajo. Another question. Bien, pregúntenme ahorita porque ya lo voy a poner a practicar y ya después no les voy a poder responder. Se me dice, teacher, perdón, no entendí qué era tal cosa. No, pregúntenme ahorita. Ahorita. Ajá. Questions. Néstor, no. Alba. Juan Diego. Patricia. No. Okay. No, ok. Nathanael. Tell me questions. Adonai, Josué, Mayra, Grecia, Verónica, questions. ¿Tienen dudas sobre esto? ¿No? Ok, bien, super. Connect them, please. Put them together. Match them. Relaciónenlo, por favor. Conéctenlo. Conecten el vocabulario con las imágenes. Por ejemplo, uno y ustedes me escriben cuál es. Dos, cuatro. Mientras, les voy a pasar la asistencia. I'm calling the attendants. Yes, ya que la mayoría ya se conectó. Let's see. Alba Janet López Ábalos. Present, teacher. Thank you very much. Let's see. Yes. Debbie Stephanie Ramos. Present, teacher. Tell me Isabel Deras Salguero. Present. Daisy Carolina Sánchez Nieto. Present. Elmer Remberto Chévez Cornejo. Grecia Tatiana Rosales Campos. Present. Iris Leticia Hernández. Present. Ok. José Ernesto Mezquita Bautista. Present, teacher. Thank you. José David Vigil Márquez. Present. Thank you. Juan Diego López Palacios. Present, teacher. Nice. Karen Lisbeth Morán Colocho. Linda Alicia Valladares Argueta. Present, teacher. Thank you. Luz Verónica Trujillo de Urbina. Present. Marco Adonai Villeda Alvarado. Present, teacher. Ok, thank you. Mayra Yanira Alfaro Posada. Present, teacher. Thank you. Mélida Isabel Bonilla Ventura.
Let me see, Nathanael Rivera Romero. Present. Thank you. Miriam Yolanda Benitez. Present, teacher. Thank you. Patricia Eugenia Navarro. Present, teacher. Roxana Marilyn Pérez Ortiz. Present. Cecia Gemima Serios. Present, teacher. Serios, ajá. Jacqueline Saraí Rivas. Néstor Ariel Garzona. Present, teacher. And Janet Altagracia Márquez Ramírez. Present, teacher. Awesome, nice, excellent. Diego, it's gonna be a certified. No, Will, I made a mistake. No, wait. It's accredited. Ajá, sería accredited, Juan Diego. Perdón, le puse certificado. Oh, o sea, de que alguien está certificado. Pero usted me dice acreditado. Eso es diferente, son términos diferentes. Okay, thank you. Okay. Finish, people. Did everyone finish? ¿Finalizamos ya? Yes. Okay. Yes, teacher. Nice. All right. So let's see together. Revisemos, por favor. Veamos las ideas que tenemos sobre esto, about this. Number one, ¿cuál sería el número uno? Number one. Check proposal, ok. Número uno, entonces sería check proposal. Ok. Number two. Analyze statistics. Analyze statistics. Okay. Number two, right? Okay. Number two, okay. Number three. Plan a training. Number four. Organize receipts. Uh-huh. Number five. Check inventory. Huh? Inventariar. Check inventory. Number six. Transfer calls, transferir llamadas. That is correct. Mm-hmm. Excellent. Let me see. Yeah, we have it, right? Yes. Those are the words we have in here. Okay, nice. Esta es parte del vocabulario que teníamos para trabajar. Super. Guarden ese vocabulario porque lo vamos a seguir utilizando. Bien, as we finish this, como ya terminamos esa parte, we move on to the next one. Seguimos con otro poquitito más de vocabulario, pero ese es un poquito más amigable. Como pueden ver, este vocabulario es más amigable que el anterior. No está tan complejo como el anterior. Audit reports. Take part in a conference. Ajá, participar en una conferencia, take part in a conference, make phone calls, hacer videollamadas, compile files. Escuchen bien esta palabra y quiero que la repitan también. Bueno, esta combinación de palabras. Compile files. Compile files. Say it. Ajá, los escucho.
compile, files. Okay. Arrange an agenda. Arrange an agenda. Type emails. Type emails. Nice. Bien. Quiero que ustedes me digan ahora. De todos los que están ahí, ¿cuál quieren que les explique? Esta vez no les voy a explicar a todos. Solo les voy a explicar los que ustedes me digan. ¿Ninguno? ¿Todos los conocen? Compile file. What mean? Compilar archivo, ¿verdad? Hagamos algo. Realicen el ejercicio primero. Sí. Relacionen. Unan las imágenes con el vocabulario. Luego revisamos. Y luego les doy la explicación de cómo va. ¿Ok? Yes. Por favor, okay. Traten de no usar traductor, háganlo según su conocimiento. No dependan mucho de eso. Your knowledge, please. Okay, do it, please. Don. Yes. Okay. Yes, teacher. Okay. Excellent. Nice.
Excellent. Okay. Tell me, please. Okay, number one. Audit report. Number two. Type emails. Number three. Take part in a conference. Number four. Make phone calls. Number five. Arrange an agenda. Number six, sorry. Compile files. Yes, compile files. Y así quedaría. Do you want me to explain it? ¿Necesitan que explique qué se refiere lo del vocabulario? Sí, por favor. ¿Sí? Ok. Yes. Ok, bien. Yes, teacher. Ok, excellent. Nice. So then, bien, entonces el primero. Audit reports. Auditar reportes. Revisar, analizar reportes. Check reports. Audit reports, check reports, right? Yes. Take part in a conference. Participate in a conference. Be a part of a conference, right? Participar, ser parte de una conferencia. Of a conference. Yes, take part of a conference. Yes. Make phone calls, like the lady here, she's making phone calls. She makes phone calls. Compile files, organizar archivos o documentos, archivar. Compile files, right? Compilar, organizar, ya sea binders, folders, dossiers, right? Ya sea folders, binders, books. Anecdotarios, let me see, what else, receipts, right, checks, cheques, facturas, yeah, compile files, yes, compilar, agrupar, ordenar, arrange an agenda. ¿Recuerdan cuál fue el sinónimo que les compartía para esta palabra? Arrange. ¿Qué significa arrange? Ajá. ¿Tenía idea? No, no. Check. ¿Cómo organizar? Ajá. Kind of, like that. Program. Programar o calendarizar. Yeah. Arrange an agenda. Programar, planear, calendarizar. Yes. Por ejemplo, arrange a meeting. Organizar, calendarizar, programar una reunión. Yes. Arrange a meeting. Type emails. Recordemos qué significaba type, el verbo type. Digitar. Teclear. Yes. Teclear.
redactar de manera virtual, en este caso a través de correo, ¿verdad? Digital, correos, digital correos, type emails, type emails, type emails, type emails. Type emails, yeah. Mm-hmm. More questions about this? ¿Más dudas sobre esto? Yes, no? No? Teacher. Linda. Make phone call. Eso no me quedó muy claro. Make phone calls, like, for example, hello, Linda. I want to inform you that we have a meeting tomorrow. And you respond. Hacer llamadas. Make phone calls. Okay, thank you. Ajá, okay, perfect. Okay, queridos participantes, si yo les digo make phone calls, hacer llamadas, ¿cómo sería hacer videollamadas en inglés? Video conference. Make video conferences o make video. Video. Video calls. Video calls. Video calls. Ajá. Así como la palabra phone calls, llamadas telefónicas. Video call, videollamadas. ¿Got it? Mm-hmm. Yeah. That's how it goes. Así es como va. Esa es la estructura. Video calls. Ajá. Yes. Muy bien. Pregunta. La siguiente actividad depende de ustedes. Quiero saber con qué vocabulario se sienten más cómodos. Y ustedes me dicen, slide one, ustedes me indican, por favor, con el del slide one, con el de la diapositiva número uno, o con la diapositiva número dos. Me dicen, por favor, porque con base a eso les asigno el trabajo, el cual sientan más cómodo. Number two, con la uno. Bien, levanten la mano, por favor, la mano digital, los que... La número uno, vamos a ver el que tenga más. Con ese nos quedamos. Ok, más cómodos, más fácil con ese. Ok. Bien. Cuatro. Cinco. Bien, cinco. Y seis, entonces. Y el con el número dos, con la lámina número dos, por favor, levanten su mano. Los de la lámina número dos. Verónica, ¿usted de lo uno o la dos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez. Ok, ¿nos quedamos con la lámina dos entonces? ¿Con esta? ¿Les parece? ¿Ya? Yes. Ok, perfect. Bien, bien, bien. De estas tres, bueno, de todo esto que está acá, tienen seis, seleccionen tres, por favor, y elabórenme tres oraciones ya cambiándolas a third person singular, ya convirtiéndolas en tercera persona singular. Please. ¿Cómo, teacher Kevin? ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué es lo que quiere que hagamos? Seleccione tres de las que están acá, de lo que yo le acabo de presentar, de este vocabulario en específico. Seleccione tres. Select three. Luego de que usted ya haya seleccionado las tres, va a hacer lo siguiente. Let me see. Bien, ahora que ya seleccionó las tres, entonces va a hacer lo siguiente. Aquí está. Créeme tres oraciones utilizando tres de los que están acá. Por ejemplo, voy a usar a Daisy. Daisy. Voy a utilizar otro ejemplo, ¿verdad? Uno diferente. Elaborates payrolls. No, let me see. Elaborates
complaint letters. Okay. Este es mi ejemplo. Daisy elaborates complaint letters. Daisy elabora cartas de queja. Entonces, no está difícil porque el vocabulario ya lo tienen acá. Solo tienen que jugar con las estructuras. Play with the structures. Es todo lo que tienen que hacer. Jugar con la estructura de la tercera persona singular. Algo que hemos estado trabajando en todas estas últimas clases. Is it clear? ¿Se comprende lo que van a trabajar? ¿Sí? Yes. Yes, teacher. Okay. Perfect. Do it, please. Realicémoslo en ese momento, por favor. Do it, please.
Did you finish class? Finish up? Yes, not yet. No, teacher. Not yet, okay. Finish, teacher. Excellent. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Adonai. Let's wait for the others. Esperemos por los demás que finalicen. Finisher. Okay, excellent. Finish. Excellent, thank you. Thank you very much, thank you. Muy bien. Super. Okay, nice. The other finished, right? Los demás ya finalizaron, ¿sí? Teacher. Yeah. Solo sería la tercera persona y una y el ejemplo de la, del vocabulario. ¿O teníamos que agregar? No, no, no. Otro? Only that, no. Solo eso. Yeah. Okay, okay. Okay. Bien. ¿Todos finalizamos? Participants, did we finish? Yes. Yes. Excellent. Very good. Yes, okay. So let's go to the breakout rooms. Yes. And we discuss and we share the ideas with the others, right? Super. Bien, en este momento los envío a sus salas de discusión. Quiero que compartan esos ejemplos y luego, como siempre realizamos, vamos a hacer la revisión colectiva, ¿verdad? Para ver los ejemplos que tenemos, los statements, ¿ok? Ready? Ok. Ok. ¿Listos, listos? Yes. Okay, okay, teacher. Go, please. There you have the invite. There you have the link. The, yeah, the section where you can go.
No sé si recuerdan de la pronunciación de las vocales. Sí, sí, sí. ¿Cómo se pronuncia la I? Ay. Ay. ¿Y la E? I. I. Entonces, sería compile. No sé si me entiende. Ah, ok. Sería entonces José compile files. Files, exactamente. Files to work. Hay que ver esa pronunciación de las vocales en algunas palabras para que nos ayude a ver la pronunciación. Eso ayuda bastante. Okay. 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 Thank you. Yo voy a decir una. En estos ejemplos siempre de agregar las reglas de los verbos de la tercera persona. David makes phone calls. So, ese es el ejemplo que tengo yo de es corto, porque aquí la idea es de verlo, el uso de la regla de los verbos, para ver si no cambia de ES o una Y. No sé si alguien más va a decir otro ejemplo. Sorry, teacher. Casi no lo escucho. Si Delmi quiere compartir un ejemplo, creo que eso digo. Ajá. Okay. In the morning, Carlos makes phone calls. Okay. Otra expresión, otro vocabulario. ¿Quién? ¿La misma persona, teacher, o quién? También que no haya compartido sus ejemplos, ¿ah? Mélida, Miriam, ¿huh? Alba. Sí, yo voy a decir el mío. Okay. He audits reports in the morning. Okay, yes. He audits reports in the morning. Bajo esa línea vamos, sí. Super. Okay. Yo tengo uno y sería Laura prepares audited reports. Prepares. Repeat. Prepares. 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 Prepares audit reports. Prepares audit reports. Ajá. Repeat it, Miriam. Prepares audits reports. Reports. Mm-hmm. Yes. Thank you. En ese caso ya audits ya no estaría funcionando como verbo, sino que como un sustantivo. Mm-hmm. Yes. Ahí sería, no sé, no recuerdo el nombre de la persona, pero decía, prepara reportes auditoriales. Mm-hmm. Reports. Que sería audit. Como adjetivo. Uh-huh. Audit reports. Ajá. Uh-huh. Audit reports. Uh-huh. Nice. Bien. Sigan. Yo había hecho. Ajá. Uh-huh. Yolanda compiles files at table. Ok. Compiles. Ajá. Compiles files at table. Files. In the table. Ajá. Uh-huh. In the table. Nice. Ahí en compiles se le agrega la E por. Porque es la regla de la tercera persona. Ajá. Uh-huh. ¿Sí? Ah, ok. Third person singular. La tercera persona en singular. Ajá. Uh-huh. Third person singular. Yes. Bien. Compartan una ronda más de ejemplos y luego los intercambio, ¿ok? Nice. Okay. 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 Takes. Sí, porque no es un plural, no es como decir Cecilia y Jerry takes a part in a conference. Si le agrega la S, se acepta.
Entonces así está bien. Sería con la S. No, con sería la S. Karina takes a part. Ok. In a conference. She is at work compile file. I not sure if it's a she is at yes, to work to work at work. She is at work. No se la escucha, Luis. Did you finish? Did you finish? No. No, not yet. We're for the comp. Remember that you have to use the third person singular. Recuerden que su, tienen que dar sus ejemplos con la tercera persona singular. Ajá. Tony takes, for example, right? María types. Pero, o sea, el propósito es que yo quiero escucharlos y que ustedes escuchen también pronunciando, ya usando el vocabulary. Yo sé que los escriben muy bien, pero quiero escucharlos también y que ustedes escuchen y que los escuchen sus compañeros practicing, pronunciando las palabras, ¿ok? Ok. Nice. Bien. Un minutito más para que discutan y luego finalizamos. Ok. Siguiente. Josué. Ok, solo falta yo. Bueno, este. He takes part in a conference, the cell car ties and whip. She arranges agenda. They are a student in the morning. Laura ties Gmail for father three time and whip. Esos son mis tres ejemplos. Only that, only that. Only that. Only that. Okay. Hi, teacher. And teacher, aprovechando que teacher está con nosotros. Types. 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 En las oraciones, cuando hay dos verbos, los dos se tienen que cambiarle la tercera persona, como times, fall, call. No, pero en ese caso solo hay un verbo. ¿Cómo? Porque phone calls es ya llamadas, o sea, llamadas por teléfono, pero llamadas telefónicas. Y el type no es hacer? Type. No, type. Make. Make. En make el caso de ese de make phone calls. Porque sería Josué makes phone calls. Ajá. Josué hace llamadas.
Josué makes phone calls. Entonces, phone calls es como una palabra compuesta. Exacto. Ok. Yeah. Es una palabra compuesta, phone calls. Ahí el verbo sería entonces makes. Makes, correcto, porque phone calls siempre llevará la S. Sí, pero en ese caso, ahí está, va. Tranquilas, una a la vez, tranquilo. Vaya, perdón, tranquilo, una a la vez que se me pierde. Vaya. En ese caso, no se confundan porque makes es el verbo en third person singular, el verbo en tercera persona. Pero también tenemos calls, que es un verbo. He calls me, él me llama. Pero en ese caso no está actuando como verbo, está actuando como un sustantivo. Phone calls, llamadas telefónicas. Entonces en ese caso calls lleva una S porque se está refiriendo al plural de call. Make a call, haz una llamada, make a call. Make some calls, haz algunas llamadas. Calls, plural. So one is going to be singular, and the other one is going to be plural. That's how it's going to work. Una va a ser singular y la otra va a ser plural. ¿Se comprende? ¿Ya? Nice. Ahora bien, quiero aprovechando el espacio. Quiero, no para confundirlos más, no ese es el objeto, no es el propósito, pero puedo también yo y decir, por ejemplo, puedo decir este ejemplo también, que es válido. Patricia phones the clients. Patricia se comunica con los clientes. Patricia llama a los clientes. Y en ese caso estoy usando phone como verbo. Como verbo, correcto. Teléfono, telefonear. Ajá. Yes, ajá. Es válido usarlo también así. Es válido, también es válido. Todo es la expansión del idioma, el vocabulario. Okay. Entonces, tienen razón porque, o sea, al decir eso, make phone calls, o sea, los tres dan, las tres palabras dan para más, ¿verdad? O sea, para más de un uso. Y ahí tienen toda la razón, pero tienen que ser bien claros a qué se quieren dirigir, sobre qué quieren hablar, ¿ok? ¿Got it? Okay. Nice. Okay. Excellent. Okay. Nice people. All right. Hola. Hola. Me salimos de un solo. Yo cerré las dos grupos. Perdón. Ah, cerré los grupos y hablando estaba. Ay, perdón. Me robé la inspiration. Yeah. Sorry, yeah. Mira, ahorita ahorita es un momento para seguir hablando. Pero de verdad, gente, compártanme sus ejemplos, por favor. Yo lo voy a ir escribiendo tal cual. Esto va a ser como un dictado guiado. Ustedes me dicen. Ok. ¿Quién empieza? Who starts? Yo. Okay. Karina takes part in conference. In a conference. Ah. In a conference. Hasta aquí. Yes. Segura. Sure. Sí. ¿Qué le hace falta a esta oración? No sé, teacher, yo pensé que sí estaba bien. No, sí, está bien, pero le hace falta algo que es bien importante. El punto final, no sé. Correcto. Este símbolo se llama period. No vayan a decir point, por favor. Se llama period. El punto final se llama period. Okay.
ustedes no lo voy a hacer, pero con otros estudiantes que yo tengo, sí lo hago. Me escriben oraciones, textos, párrafos completos, ensayos completos, y están muy bien estructuralmente. Pero se les olvida usar puntuación y no me ponen el punto final. Entonces, por ende, la oración está mal. Está incompleta. Y no es invento mío, es porque así es la regla. Tiene que llevar su punto final. Entonces, yo les recomiendo, por favor, ya cuando ustedes vayan más avanzados, ya vuelvan a estar conmigo en algún momento, asegúrense de escribir el punto final en las oraciones. ¿Ok? Ok. Yes. Nice. Excellent, Debbie. Perfect example. ¿Ok? Ariel. También se puede decir full stop para el punto eso. ¿O solo no? Que full stop tiene fines electronic, digital. Se refiere a algo más digital. Ah, pensé que era el dat solo para eso. No necesariamente. Ajá. Ah, como un sinónimo para dat. Ajá. Ah, ok. Ok. Nice. Uh-huh. Perdón, teacher, perdón. Entonces, ¿sí podemos decir that? No. Bye. No. El that no, es para sitio web o algo así, por decirlo. .com. Los correos electrónicos. Ah, ok. Ajá. Ok. Ok. Example, right? Solo es un ejemplo. Ok. Ok. Okay, so this one over here is period. Este se llama period. Estos que van acá en electrónico, esos se llaman dots. Y aquí les escribo para que ustedes puedan diferenciarlos. Teacher, se llama... Vaya, tranquilo. Voy. Solo termino eso. Ese sería period. Y estos, los puntos electrónicos, se llaman dots. Bueno, dot si es singular, dots si es plural, o el famoso full stop, así como decía Ariel. Ahora sí, Ariel, dígame. Y para los números también explicar qué es el point. Ahí sí, a eso iba. Y para los numbers y para los números, para las cifras, entonces exacto. Ahí sí ya cambia. Por ejemplo, es 65.7%. Just to give you an example. Okay. Like this. Sería así en este caso. Ya cuando se refiere a esto, a este puntito que va acá, ese se llama point. Porque es para un decimal, es para una cifra. Esa es la diferencia entre cada uno. ¿Ok? Okay. Teacher, ¿podría decir su correo, porfa, en inglés? O sea, de decirlo tal... Ah, todo esto que está Kevin.docente. That. Sí, sí. That, docente. That o dot. Docente. That. That. Ok. That. Y luego el arroba that. Se dice at. Arroba es at. At. Exacto. Ok. Thank you, teacher. Uh-huh. Nice. ¿Sí? ¿Puedo seguir? Can I continue? Sorry, teacher. No, it's okay. Bien. ¿Puedo borrar esta parte? ¿Sí? Nice. ¿Puedo? Can I? Yeah, you can. Ah, ok. Perfect. Gracias, teacher. Nice. Bien. Ya, gracias, teacher. Nice, ok. Perfecto. Seguimos con los ejemplos. ¿Me regalan más ejemplos, por favor? Solo Debbie me ha regalado su ejemplo. Ahorita los demás. Ajá. David. Types emails your boss. David types emails
your boss. Your boss. Así, Linda. Yo creo. ¿Mm? Yo creo que está bien. Podemos, ok. Solo que aquí me hacen falta los artículos y los determinantes. Ajá. David o David types emails to boss. Your boss. ¿A mi jefe o al jefe de él, Linda? Al jefe de él. Entonces, ¿cómo sería? His. Ajá. His boss. A su jefe. Mm-hmm. Nice. Excellent. Juan Diego. Yes, Kevin. José takes part in a conference of broadcasters. Takes part in a conference of broadcasters. In a conference of broadcasters. Broadcasters. Blow up. A ver, spell it, espelelo, por favor. Ah, broadcasters. Ah. Ajá. Uh-huh. Ok. Broadcasters. Bien. Super. Muy bien. Así es el ejemplo. Excelente. Otro ejemplo, por favor, que no lleve take part in a conference. Otra idea, por favor, de todo el vocabulario que les he dado. Ajá. Yo. Okay. I completely fill out screens. Repítamelo, por favor. Complete. ¿Qué quiere decir? ¿Completar no, es o organizar? De compil. Okay. I compile. Files. Of the clients. Mm-hmm. I compile files of the clients. A ver, repítalo. I compile the file of the client. Of the client. Yes, okay. Thank you. Verónica. Laura make phone calls in the morning. Laura makes phone calls in the morning. Super. Otro ejemplo, Ariel. Miguel arrange an agenda his boss to next week. ¿Así? Yes. Okay. Repeat, please. Arranges. Ajá. Miguel arranges an agenda. ¿Qué le hace falta acá? An agenda. For his boss. To his boss. Excellent. To his boss. Next. The next week. Así sería. Uh-huh. To his boss. A su jefe la próxima semana. Preposición y artículo. Okay. Mm-hmm. Yes. Janet, luego Alba. Okay. He checks an audit report every day. He checks an audits. Audit. Reports. Report every day. Every day. ¿Separado o junto? Separado. Lo tengo. Muy bien, super. Ajá. Okay. Excelente. Thank you. She audits reports on his job. At his job. En su trabajo. At his job. Okay. Got it? Claro, sí.
Ok, excelente. Super. Super, super, super. Bien, esto es lo que ustedes han hecho. Esto es lo que ustedes han hecho. Super. Excellent, excellent, excellent job. Nice. Okay, so we're going to move on right now to the next part of what we had for today. Bien, when do we use the simple present? Es como una parte de review rapidito, una cosa de 2-3 minutos máximo. When do we use the simple present? Well, we use it to describe routines in our jobs, right? That's how we use it for, lo utilizamos para referirnos a las rutinas que hacemos en nuestro trabajo. Un voluntario que me quiera leer estos 4 ejemplos, de preferencia alguien que aún no haya participado, por favor. Quiero escucharlos a todos. Ajá. Yo lo podría decir, teacher, si no, no hay alguien que participe. Ok. Ok. Bien, teacher. Ok. Primero Ariel y luego Patricia. Ajá. From the number 1 to 4, right? Correct. I check my email every morning. He writes reports about meeting. She audits inventories. They arrange meetings. Meetings, okay, thank you. Patricia? Simple present for general information, routine activities. Number 1, I check my email every morning. Number 2, he writes paper about me. Number 3, she audits inventories. Number 4, they arrange meetings. Arrange meetings. Arrange meetings. Bien, super, super, super. Bien, este es trabajo individual. Este es mi ejemplo. Ustedes van a hacer uno, pero similar, pero más corto, más chiquito. Más chiquito, más corto. Entonces, yo voy empezando un nuevo trabajo y describo mis actividades chiquitas, esenciales, 2 a 3 actividades que yo hago. Hello, Juan. Digamos que yo le estoy contando esto a Juan Diego. For example, right? Yes. I am telling my experience to him, Juan Diego. Cuento mi experiencia a Juan Diego. I hope you are excellent. Espero que todo le vaya bien, que todo esté saliendo excelente para usted, que todo le vaya bien. I want to tell you that I am working in a new company. Quiero contarte, quiero comentarte que estoy trabajando en una nueva empresa, en una nueva compañía. I want to tell you that I am working in a new company. Some activities I do are the following. Algunas de las actividades que yo hago son las siguientes. Entonces, las actividades son: I always check emails in my office. Siempre reviso correos en mi oficina. I organize conferences twice a month. Organizo conferencias twice a month. Era twice a month. What is that? ¿Se acuerdan cuando veíamos esto? Hace poquito. Dos veces al mes. Excellent. Super. Twice a month. I sometimes train new employees. A veces capacito a los nuevos empleados. New employees. Repitan esa palabra, por favor. Employees. Employees. I check the raw materials, okay? Reviso que los materiales que ingresan a la compañía estén en buen estado. I check the raw materials, right? Ajá, los materiales para construcción, porque yo trabajo en una constructora. Raw materials es eso, ¿verdad? Los materiales para construir, raw materials. And I never go out of my office. Y nunca salgo de mi oficina. It's a nice job. Es un buen trabajo. I am looking forward to hearing from you. Espero escuchar pronto o espero leer noticias sobre ti pronto. Kind regards. Saludos. Kevin Velázquez. ¿Está clara esta pequeña description?
¿Está clara esta pequeña descripción? Is it clear? Yes, teacher. Marco, Adonai, Daisy, Mayra. Yes, teacher. Linda, yes, teacher. Yes, teacher. Okay, yes. Diego. Grecia, yes, teacher. Miriam, Miriam. Yes, teacher. Okay, perfect. Nice. Natanael, ¿todo claro? Everything clear? Yes, teacher. Bien. La estructura, como siempre, yo ya se la doy. Entonces, pueden usar, si ustedes así lo quieren, por mí no hay ningún problema, no le veo nada de malo, pueden usar desde acá, desde Hello Juan, todo esto, hasta acá. Todo lo que les he marcado con amarillo lo pueden usar, lo pueden reutilizar, porque es como una manera de introducción, ya. Y también esto de aquí al final. ¿Qué es lo que me le van a cambiar? Me le van a cambiar todas las actividades. Con sus actividades. Es una actividad personal. No en grupo. It has to be personal. Personal, personal, personal. ¿Estamos claros? Sí. Yes. 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 Okay. Yes. Do it, please. Yes. Do it, please. Realícenlo en este momento. Realícenlo porque esa es como la gran actividad ya de cierre. So, please, do it. Do it, do it, do it. Yes.
teacher. How do you say cartera de clientes? That is. Customer's portfolio. Thank you. ¿Verdad que en una cartera de clientes ahí tiene todos los datos? De telefónico, razón social a la que pertenece. Sí. 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 Y yo, le he puesto indicators. ¿Algo así? ¿Indicadores? Ya, yeah, indicators. Uh-huh. Ah, correcto. Eso sí es. Thank you. Okay, thank you. Nice. Mm-hmm. Finish, Verónica. Yes. Teacher, tutorías. Ok. Ah, perdón, me hablaron varios al mismo tiempo. Recuerden, levanten la mano, please. Así me hace más fácil identificar quién me habla. Ajá, vaya, José. Teacher, tutorías. ¿Cómo se tutorings. Dice? Tutorings. Gracias. Teacher. Yes. Linda. No. Yes, Linda, ya. Yeah. No, yo también. Okay. Vaya, vamos. Ok. Uh-huh. What it is reclamo. Reclamo. Uh-huh. Complaint. Reclamo. Complaints. Ahí está. Complaints. Uh-huh. Ok, ¿alguien más? Ajá, ¿alguien más? What do you say bodega en English? Perdón, no lo logré escuchar. Bodega. ¿Bodegas? Ah, yes. Eso es warehouses. Warehouses. Thank you. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Pregúntenme. Yes, Jose. I see your hand raising. En proceso, teacher. Yeah. Do you have questions? No. No. Okay. Es que veo su mano alzada, por eso pensé que tenía problemas. Ah, perdón, teacher. Lo dejé así. No, no, lo siento, no. Lo siento. No problem. No, no hay problema. Tranquilo. No hay problem. What means warehouses? Bodegas. Juan Diego. No entiendo su pregunta, Mayra. No entiendo. Deme la idea completa, por favor. O sea, lo que yo quería era, yo usualmente hago llamadas telefónicas para cobros. Ah. Entonces esa, la palabra, no sé si poner to charge, ¿está bien? Para cobros.
I charge customers. I charge customers. Usualmente lo demás no se pondría, ¿sí? Sí. Sí, o sea, no, yo le estoy dando ahí el vocabulario y este de construirlo. La palabra de cobros es chambers, customer. Charge customers. Cobrar a los clientes. Significa? Charge customers. Ajá. Ya le entendí. Ya, gracias. Ahora usted construyala. Ajá. Ok. Redes sociales. Social networks. Ok. Thank you. Excellent. Teacher, how do you say promotion? Promotion. Thank you. Okay. Finish. Finalizamos. Did you finish? ¿Ya finalizamos? ¿Sí? ¿Aún no? Not yet, teacher. Not yet. Okay. Teacher, how do you say trabajo de campo? That is called field. Wait. Especifíqueme, Cecia, ¿qué es lo que hace? Visitar clientes, andar prácticamente solo fuera de la oficina. Let me see. Solo visitar clientes. Visitar clientes. Es que ya le puse acá de que a veces hago promoción para nuevos clientes. Y como ando visitando los comerciantes. De mercados, colonias. I do outdoor work. Hago trabajo fuera de la oficina. Okay. Thank you. Yes. Creo que ya, teacher. Okay, nice. ¿Los demás ya terminamos? Sí, sí. ¿No? Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Excellent. Creo que yes. Okay, now. Excellent. Super, 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 super. Okay, nice. Excellent. So before you share everything,
antes de que compartan todo, ¿verdad? Lo que deben, se supone, tienen que compartir. Rapidito, algo bien sencillo. Es lo siguiente. Let me see. It's over here. Aquí está. So, el último pequeño ejercicio relacionado a esto. Ya solo para quedarnos compartiendo, ya con eso vamos cerrando. Esa parte es esto, the following. Bueno, todavía no se los presento. Aún no. Please do me a favor, una vez más, los he enviado a salas, solo que esta vez, just this time, will be a little bit different. Solo que esta vez van a estar en salas más pequeñas, salas en tríos y cuartetos. O sea que van a dar, cada uno va a dar información más chiquita, más concisa, más precisa sobre esto. ¿Ok, people? ¿Sí? Ok. Teacher. Nice. Okay. Nice. Bien. Permítanme los cambios. Ahí está, ok. So, por favor, diríjanse a su sala y compartan su description. Y comparten su descripción y vamos ya prácticamente cerrando con esa parte. O sería transacción en bancos, quizás, tranches in bank. Bank transaction, I think. Teacher, ¿cómo podemos decir transacciones en el banco? Yo hago transacciones en el banco. Bank, ok. Ahí, apoyando a la compañera. Gracias. Ok. Si quieren, yo comienzo. Okay. Voy después. Tercero. Ok. ¿Solo decimos las actividades o hay que decir todo? All paraphrase. Okay. This letter is my friend Michelle. Hello, Michelle. I hope you are excellent. I want to tell you that I'm working in a new company. Some activities I do are the following. I elaborate audit reports in the first week. I organize video calls 3 times a week. I sometimes check emails in my house because I work in home office. I check and arrange an agenda 2 times a week.
plan the virtual class session. I am looking forward to learning from you. Okay. How solo queda, ¿quién falta? Uno falta, creo. ¿Cuántos son? Natanael. De casualidad le habrán tomado captura a la pantalla, que lo había escrito en la sección de mensajes, pero cuando me pasé para acá, para la sala, se me borró. Así que tengo que volver a hacerlo. Ok. Teacher, ya compartimos nuestros escritos. Toda la lectura de todo el párrafo. Es que lo hicimos corto. Sí, solo lo que, bueno, en mi caso hice lo que nos había subrayado y mis actividades en el trabajo. Solo las actividades del trabajo, ok. ¿Los cinco compartieron ya? ¿Sí? Cuatro. Sí. Solo Natanael, pero cuando Natanael falta. Ajá. Se me borró, lo estaba escribiendo en la sección de mensajes, pero cuando me pasé a la sala se me quitó lo que tenía en el mensaje de la sala en sí. Así que tengo que volver a hacerlo. No sé si me podría proyectar. Con unos dos. Con unos dos que compartan, pues, suficiente. Sí. Es que no los tengo anotados así en físico, sino que los había anotado ahí en los mensajes. No sé si me podría compartir la pantalla y yo lo hago ahorita. Bueno, como ya vamos a revisar todo, no se preocupe. Igual, pero yo se lo voy a compartir. Ok, gracias, Heidi. Súper. Bien, lo voy a intercambiar porque los tengo así en grupos, ¿ok? Entonces los voy a intercambiar para que socialicen, bueno, al menos para que escuchen, ¿verdad? Que los demás han escrito. ¿Ok? Ok, teacher. Bye. No sé qué más copiar, porque ya el saludo de despedida no lo copié. I am forward to everything, algo así decía. Era I am looking forward to hearing from you. Pero ya, no sé si lo no dije lo, bien. No lo terminé de copiar. No, ya, no lo dije bien. Bueno, no sé quién quiere seguir para que participemos todos. Quizás. Ya nos robaron, espérenme, solo tres estamos. Nos raptaron. Ah, pues sí, Patricia, participe. Hello. Hello, my coworker. Vaya, voy a dar mi ejemplo. Hello, Adair. I hope you are happy. I am
actually working in my house. Some activities, I check emails every day. Hi. Lo siento, teacher, nos emocionamos hablando de la vacuna. Sorry, teacher. Yes, teacher. Excelente. Ya casi vamos terminando. Bien, entonces ya solo terminen de afinar a alguien más si hace falta de participar, porque solo tenemos que regresar al último grupo y luego vamos a la sesión principal, ¿ok? Para hacer el cierre. Ok. 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 Ya estoy ahí. Ok. Voy yo. Entonces, listen. Yes. Yes. Hello, Mario. I hope you are good. I want to tell you that I am working in the new high school. Some activity I do are the following. I tap email for the father 3 times a week. I plan and train the topic of the week. I check proposal. They grab the project of the student. See you tomorrow. Mm-hmm. Only tab. Next. Nice. Voy con el mío. Okay. Hello, Juan. I hope you are excellent. I want to tell you that I am working in a company. Some activities I plan a training and boarding training. I am looking forward to hearing from you. Es cortito el mío. Everybody here, I'm missing 2 people. Faltan 2, 3 participantes aún. Okay, nice. Excellent. Nice. Okay, so 2 volunteers, ya para cerrar la clase de esta noche, 2 voluntarios que deseen compartir su... Yo, okay, Néstor. Okay. Hello, David. I hope you are excellent. I want to tell you that I'm working in a new company. Some activities that I do are the following. I always make phone calls in my office. I arrange an agenda once a week.
I sometimes check emails from the employees, and I never audit report. And also, I almost don't have lunch at noon because I get off work too late. I'm looking forward to hearing from you. Kind regards. Ariel. Regards. Kind regards. Kind regards. Excellent. Okay. Excellent, okay. Ariel. Yes. Perfect. Nice. Thank you. Somebody else? Una persona más? Mi teacher. Okay, Patricia, go ahead. Hello, Adail. I hope you are happy. I am actually working in my house. Some activities, I check emails every day. I sign reports, protocol, FMA, and FMA. In virtual science. Emails. Emails. In virtual science. I check reports and certificates of quality. For afternoon, take coffee and watch TV for 1 hour. Receive phone calls every day. It's a good job. The best regard, Patricia Navarro. Nice. Super. Excellent. Very, very good. Yeah. Very good, students. So, yes, that is what it goes. That is how it should be, right? Así es como debe de ir. The structure is really good, actually. Las estructuras están muy bien. Un poco complejo lo que vimos esta noche en términos de vocabulario, ¿verdad? Un poco complicado, yes? Yes, yes. Pero new vocabulary. Ajá. Yeah, ya ven, vamos a, tomando esa orientación a English for work, right? A inglés que ustedes van a utilizar en su trabajo, describiendo las activities, las actividades que ustedes hacen en su trabajo. Let's see, it's just about the simple present, right? El simple present no es un tema complejo, es un tema que requiere solo de práctica. Pues ya lo dominan todos muy bien. Eso me alegra, ¿verdad? Porque, bueno, creo que es a pesar de que el vocabulario de ahora estuvo más complicado, pero creo que nada se compara a los ejercicios que hicimos ayer, ¿verdad? Que, por ejemplo, ese ejercicio grupal, ¿se recuerdan ese ejercicio grupal que hicimos ayer? Fue como... wow, ¿verdad? Para todos, porque era como que no, teacher. Está bien difícil de ver en qué momento tengo que usar la S, la IS, ahí en la prefección. Pues no hay mejor manera, si se fijan, no me extiendo mucho explicándoles demasiado, porque en realidad eso los cansa y mejor que se cansen haciendo ejercicios, practicando y no solo escuchándome, ¿verdad? Entonces, it's all about that. Yes. I just have to say that you have done a nice job these classes. Very good, very good performance in general. Muy buen desarrollo, muy buen performance. Muy buen desempeño en todas las clases hasta el momento. Vamos muy bien. Pues prácticamente estamos ya a la mitad del módulo, a la mitad del curso. Y pues, ¿qué les cuento? ¿Qué les comento? Bien, este día se supone que yo ya voy revisando las notas de la segunda semana, quiere decir tareas 6, 7, 8, 9 y 10. Si aún no ha hecho su examen midterm de medio curso, de medio módulo, aún lo puede hacer. Recuerde que yo hasta la medianoche descargo esas notas y las ingreso al sistema. Entonces, asegúrense de tener todas esas notas completas para poderlas registrar, ¿ok? Very, very good. Did you practice? Did you like the class? ¿Practicaron? ¿Le gustó la clase? ¿Aprendieron algo nuevo? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. ¿Tengo que tomar ese sí para las tres cosas o solo para algunas?
Three things. Oh, okay. Okay, nice. En su plataforma. New vocabulary. Bueno, bastante vocabulario nuevo, ¿verdad? Creo que eso fue una de las cosas que más resaltamos de esta noche. El vocabulario nuevo. Disculpe, cuando dice esa prueba, es yo llegaba hasta la tarea 10. Ahí está. Uh-huh. O sea, la tarea 10 es la prueba. Ahí, ajá, ahí aparece y aquí le indico cómo se llama. Se llama midterm test. Midterm exam. Así le aparece ahí. Y ahí entro. Exacto. Y ahí la contesta. Ah. Es como una tarea. Uh-huh. Ah, ok. Okay. Gracias. Sí, tienen hasta esta medianoche, por favor. Bueno, tengo que a la medianoche yo descargo todo eso, ¿verdad? Y ya lo entrego. Entonces ya tipo 1 de la mañana quiero cerrar ese sistema y ya poder haber ingresado las notas, ¿ok? Nice. De esta semana. José Bautista. Teacher, perdón, la tarea 6 me parece cero, se refiere a ese que tiene que calificar. Ya revisé, pero a mí me aparece completa. A mí sí me parece completa. Ajá. I'm gonna send you a screenshot. Ajá. No sé entonces yo no la hago. Así. No, porque a mí sí me aparece completa. Ajá. En el caso mío, teacher, yo las he hecho, pero no sé cómo se lo refleja ahí. Usted cómo lo ve, si ya. Okay. Pues, I will send you the screenshot. Okay. Ariel. Thank you. Okay. Thank nice. You. Perfect. Super. Bien, ya no robo más tiempo porque sé que tienen que ir a descansar, hacer su examen, su tarea, ¿verdad? Para esta noche, por favor, solo esta noche. Bien, me quedo con Juan Diego, los 10 minutes, este día le corresponden a Juan Diego y los demás los veo mañana. I see you tomorrow, ¿ok? Good night, Kevin. Bye, good night. Bye. Tomorrow, good night. See ya. Bye, bye. Good evening. Bye, bye. Take care. Bye. Bye. See you. Take care. Okay, so let me see. Okay, here we are. Juan Diego, these are your 10 minutes. You use them. Estos son sus 10 minutos para que usted los utilice para practicar. Usted me dice si practicamos una conversación. Y le hago preguntas, usted me responde. Si le aclaro alguno de los temas que está pendiente, que no le quedó claro, le proporciono más ejemplos, aclaro dudas, usted decide cómo utilizarlo. Sí, me gustaría quizás intentar tener una conversación con lo que tengo problemas. ¿Una conversation? Ajá, I have, okay. We have, ¿te parece con todo lo que hemos trabajado en estas últimas clases? ¿Ya? Sí, estaría bien. Okay. Nice, okay. So, what do you do, Juan Diego? What is your occupation? My occupation is a subaccountant in a ferreteria. Okay, nice. Ferreteria en inglés sería ferreteria, ¿verdad? Okay. O la vez llamada ferreteria. Ferretería. Ajá. That is a hard shop. Hardware shop. Perdón, regáleme un segundo que esto no me avanza el teclado. Pero es hardware shop. No problem. Hardware shop. Mm-hmm. Hardware shop. Yeah. Okay. Mm-hmm. Yes. Hardware shop. No sé si ya le cayó ahí. Hardware shop. Ajá. Yeah. Or hardware store. Ajá. Sería ferretería. Hardware store.
¿Sí? Okay, I work in a a hardware store. Accounting in a hardware store. Yes, okay. Excellent. Let me see, Juan Diego. What do you do in the morning? I do prepare my breakfast and then I prepare my car. ¿Cómo sería acá? I prepare my calentar el vehículo. No sé cómo sería. I set my car. I set my car. To go to the work. To work. Okay, nice. In your work, what do you do in the afternoon? In the afternoon, I have prepared in this week, like this week, I prepared taxes, payables, extra hours. ¿Cómo sería? Planilla de horas extra. Yeah. Extra hours. Payable extra hours. Se podría pronunciar así. Extra hours. Sí. Sí, extra hours. Ajá, preparo planilla de horas extra. Ah, ok, I elaborate extra hours payrolls. I elaborate extra hour payrolls. Payrolls. Mm-hmm. Payrolls. Correct. Yeah, it's part of my work in this week. Ah, okay. Yeah, I see. Let me see. Which are two of your daily, no, which, what do you do in your time off? Yes, well, in my what do you do in your time off? ¿Qué hago en mi tiempo libre? My time off, I like watch series or anime, something like that, or read a manga. I like that. Actually, I read my Cube Academy manga. Okay. I started last week. And I like too much. Okay, very good. Yeah, excellent. Nice, good job. Very, very good job. Let me see. What is the most difficult responsibility in your job for you? Prepare all reports at time. Prepararlos a tiempo. Is the most important, payroll, social security, AFP, preparing first 5 days in the month is very important. Mm-hmm. I prepared a report of vice, report of vice of the company, and calculate the calcular las ventas. I calculate the sales. I calculate the sales of the company to prepare all taxes. Nice. Ya había estudiado inglés antes, Juan Diego. No, no como tal, pero sí escucho bastante en inglés y me gusta ver series en inglés. Pero sí me cuesta un poquito mantener conversaciones, la verdad. Ok. ¿Siente que estas clases le están ayudando? Sí, la verdad, sí. Me está, por ejemplo, yo tengo problemas, siempre he tenido problemas con, por ejemplo, esta parte que estamos viendo del IES, del IES, con el ING, por ejemplo.
también hay muchas veces que me confundo en esas partes, ¿sabes? Y a veces me da un poco de pena el momento de intentar hablarlo. Pero sí, me gustaría, no sé, cambiar un poco. Por ejemplo, mi zona de trabajo, me gustaría pasarme a una zona de trabajo en inglés, me gustaría. Nice, excellent, sí. Espero que... Sí, lo va a lograr, sigan estas clases. Trate de terminar el programa y lo va a lograr. Ah, por cierto, con respecto al programa, ¿cuántas clases son? Perdón, no le escuché a lo último. ¿Cuántas clases son del programa? De todo el programa. De todo el programa. Ay, perdí el dato. Pero, a ver, son tres niveles y cada nivel tiene 6 módulos. Ajá. Entonces. Ajá. Y en cada, bueno, en este caso tenemos el nivel con usted, tenemos este nivel, probablemente el siguiente, el que sigue, ya no estaría usted. Hay otro, lo van rotando. Probablemente, o sigo yo. Ah, ya veo. Y, por ejemplo, veo que la vez pasada mencionaba que a veces con algunos alumnos de avanzada tenía problemas. Cuando es así, por lo general es persona que ha tomado la clase avanzada porque esa decidió tomar o ya ha venido de... Por el nivel, de level. Yeah, de level. Uh-huh. Ah, okay. What I like from this group is the analysis. Lo que me gusta de este grupo es el análisis. No siempre, like, bueno, no solo se creen ustedes lo que yo les digo, sino que también lo cuestionan. Me preguntan, pero ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, o sea, no solo se quedan, sí, lo voy a memorizar. Y ya no, o sea, ustedes preguntan por qué. Y eso es bueno, ese análisis es bueno, porque ya sí ya van atando cabos y ya saben cómo utilizar, en qué momento utilizar tal y tal estructura. ¿Es just this group or other groups? Well, this is one of the first groups. Es uno de los primeros grupos en el que descubro eso. And I like it, yeah. Interesting. Me gusta. Por eso es que he implementado esta metodología. ¿Verdad? O sea que puede variar la metodología. Exacto, por eso es que en inglés corporativo siempre variamos las actividades, que sean diferentes, que no sea lo mismo, si se fija. Cada clase es un reto nuevo. Sí, yo admiro ese desempeño. Ok, nice. Porque siempre hay... Desde ya ve, usted puede hasta motivar a sus compañeros de trabajo que se inscriban a estas clases, ya ve, si se aprende. Sí, de hecho, yo me colé a las clases, porque se van a meter unos compañeros, y ahí me mencionaron, ahí vamos a meternos a tal. Ajá. Y yo les dije, ok, entonces agréguenme a mí. Yo no sabía, sinceramente no sabía cómo estaba, no sabía cómo era el procedimiento, nada. Solo le dije, ok, anotame, entonces, ya. Valió la pena, ¿verdad? Valió la pena. Y yes, de hecho, uno de mis compañeros creo que no está, o no sé si estará en otro grupo. Pero, como que ya no siguió, no sé qué pasó. No, pero qué bueno. Super, I like it. Qué bueno que está motivado, qué bueno que está aprendiendo, qué bueno que tiene ya metas claras en cómo va a usar esto. That's really good. Sí, a usted le costó mucho. A little bit. ¿Pero ya traía una base o desde cero? No, from scratch. Yes. Desde cero. Scratch. Exactly. Oh. Si se dice la expresión, okay. Se la voy a compartir. Scratch. I started from scratch. Inicié desde cero. Scratch. I started from scratch. Oh, it's good. And how years? No, ¿cómo se diría? ¿Cuántos años le tomó? It took me like 2 years. Like 2 years. Mm-hmm. 2 years? Ajá. Little bit. Yeah. Mm-hmm. Prácticamente lo que dura este programa. Mm-hmm. Por eso es que a mí me gusta mucho este programa. Es porque es bastante centralizado, ¿no?
Digamos que no se anda por la rama, va todo. Exacto, sí. Por eso es que a mí me gusta mucho cómo lo trabaja inglés corporativo. O sea, porque siempre van innovando, siempre dan muy buen contenido. Entonces eso es lo bueno. Sí, pero si yo motivo a los estudiantes que se queden con inglés corporativo. Yo es la primera vez. Sinceramente, primera vez que me topo con el programa, la verdad. No, nunca había escuchado de él, por cierto. Ya, pero qué bueno que lo descubrió, ¿verdad? Excelente. Yes. Bien, Juan Diego. No. Lo voy a dejar descansar ya, porque sé que tienes que dormir también y terminar las actividades, si alguna le queda pendiente. Y cualquier duda, pues ahí estamos. ¿Okay? No, thank you. Thank you so much. Yes. So, good night. Good evening. Bye-bye. Take care. Goodbye.